vaya. ¿Qué está diciendo Karen? Que se está gozando. Dios mío. Ay, Karen. Ay, Karen se está oyendo en el programa. Jorge, pues sí, Karen, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente saber que tú estás en el carro, pero saber que a la vez te estás escuchando a nivel nacional e internacional? Porque este es un programa, Jorge, déjame decirte. No, permiso, Ñonguito, con tu carcajada estrendosa. Déjame decirte que este es un programa que no solamente se escucha a nivel local. Tú estás consciente de eso, ¿verdad? Eso se oye a nivel mundial. Karen, pero mira, una cosa, Karen. Tú sabes que tú eres una mujer muy, muy de a la vanguardia, una mujer muy a la moda. Pero me di cuenta cuando estuvimos juntos. Que muchas, ¿estuvimos juntos? Bueno, aclara en la entrevista eso, que le hice el sábado. Claro. Le hice el sábado en directo. Gracias, por cierto, a todas las personas que me escribieron, me tuitearon, me instagramearon y estuvieron en sintonía. Muchas gracias. Pero me di cuenta, Karen, que hubo muchos comentarios en relación a tu color de pelo, como que ese rojizo estaba como muy, muy subido de tono. Dijeron eso, Jorge. ¿Qué tú tienes que decir a eso? Bueno, yo tengo que decirte que es una pena que no a todas le queden todos los colores como a mí. Humildísima. Es difícil por mi tono de piel que algo me quede mal. Lo siento, pero es verdad. Es verdad. ¿Verdad o no, Jorge? Sí, Karen. Okay. ¿O no? Soy una persona sencilla, bastante franca, muy leal, amo el arte, me gustan las cosas simples de la vida, y soy una persona creyente en Dios, muy familiar, muy cariñosa, soy una persona muy apasionada, me gusta disfrutar de lo que realmente importa de la vida, que son las cosas que tenemos a nuestro alcance y que muchas veces no nos damos cuenta que están ahí alrededor de nosotros. Soy una persona muy intensa, muy apasionada, muy sentimental, muy emocional. Yo trabajaba en el estudio de Adelinia Tactú. Yo era la encargada de hacer las grabaciones, yo recibía a los locutores, yo editaba los audios y allá conocí al señor Jorge Santos. Luego recibí una llamada de él un tiempo después donde él me decía que necesitaba una voz femenina en el programa y que había pensado en mí. Él había escuchado unas grabaciones que yo había hecho. Suerte que había estudiado locución y ya tenía algunas nociones de cómo es el trabajo. Entonces así inicié con el señor Santos y ya tengo 9 años con él. Hola, mi nombre es Yuraima Vázquez. Yuraimi. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te motivas a iniciar en los medios? Bueno, lo primero es que a mí siempre me gustó. Yo he sido una chica muy intrépida desde pequeña. Espérate, repíteme eso, atención, dámele ahí. He sido una chica muy intrépida desde pequeña. De verdad. Graben eso. Soy una chica intrépida. Mi hermano y yo siempre relajábamos usando esa palabra porque nos identificábamos mucho. Mi madre, que también está por aquí, te puede decir. A mí me encantaba los medios de comunicación desde pequeñita. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a Adelinia Tactú y a través de ella conocer al señor Jorge Santos, el cual aparentemente vio en mí ciertos potenciales, ¿no? Pero tú no pasaste por Triple A, te subieron de una vez a Grandes Ligas. Gracias a Dios, pero te digo algo, Alan, yo había estudiado locución. Exacto. Yo estudié locución sin saber si me iba a tocar una oferta de ese tipo. Diana era una niña muy tranquila, muy madura para su edad. Era una niña, siempre fue una niña muy, muy reflexiva, muy sensible, muy observadora, muy obediente. Una niña buena. Me iba bien en el colegio también, me encantaba estudiar. Siempre desde niña me gustó también el arte, el canto, la comunicación. Fui una niña tal vez un poquito diferente porque no era tan intranquila o tan juguetona como la mayoría de los niños, pero sí me disfruté mucho mi niñez y una niña tranquila, una niña buena, juguetona, tranquila. Ahora vamos a ver a él.
O sea, dime. Ay, yo no puedo decir otra vez. No, espérate. Tú vale, eso. Oye, mi amor. Sal del closet. Dice. Y me solté un llanto, me decidí venir a ver cómo será. De alguna manera sí lo soñé porque jugaba que era presentadora de televisión, me imaginaba en una cabina de radio, me imaginaba más conduciendo una tanda de música romántica, tal vez, pero siempre me imaginé haciendo radio. Qué cosas de la vida que llegué aquí. Pero sí me imaginé muchas cosas, muchas de ellas eran como parte de aquellos sueños que todos los niños tenemos, algunos sueñan con ser doctores, con ser profesores, pero yo... Siempre tuve en mente esto porque de verdad me gusta mucho desde pequeña, como ya había dicho. Bueno, mi vida tuvo un cambio muy especial. Lo primero es que a través del mismo golpe he tenido la oportunidad de proyectar mi persona y proyectar mis capacidades como profesional y algunos talentos, ¿verdad?, que tenemos por ahí, que son parte de mi día a día, que me gustan mucho y que siempre los hacía cuando compartía con mis amigos, con mis familiares. Por ejemplo, eso de las imitaciones, eso de los relajos, eso es algo que yo hago desde niña, desde muchacha en el colegio. Y mis compañeros y mis familiares gozaban muchísimo con eso, y yo misma también, porque siempre me ha gustado mucho. Y hacerlo en la radio, bueno, eso ha sido una proyección maravillosa, sobre todo al lado de una gran estrella como es el señor Jochi Santos y todo su equipo que nos acompaña cada tarde. Ha sido un cambio maravilloso también porque, como ya digo, que todos han podido conocerme, ha sido una buena plataforma. Además de eso, he podido proyectarme mejor, me han conocido muchísimos clientes, he hecho muchísimas cosas. Yo he hecho hasta teatro, tuve la oportunidad de cantar con Pavel Núñez, he conocido muchísimos artistas, he crecido mucho a nivel profesional y también a nivel personal. Así que esto ha sido una bendición para mí, de verdad. Dime, hermano, si yo fuera. Si yo fuera Anabel Alberto. ¡Ay, Anabel Alberto! Dejar a la iglesia. Dios mío, ¿qué es lo que usted le quiere decir a Anabel Alberto? Que deje la iglesia. Que deje la iglesia, pero Anabel no está en la iglesia. Pero ya la sacaron de la iglesia. No está en la iglesia, ya como que la votaron. La votaron. A ti no te votaron de la iglesia. Dime, Jochi. Pero a ti te votaron. ¿Tú sabes que mamá Sara me votó? ¿Qué? Mamá Sara me votó. Yo me fui. ¿Y yo? ¿Y tú no has vuelto por allá? ¿Tú no has vuelto por allá? No, ¿pero por qué? Ya, Jochi, ya se me votó y ya me fui. Pero Anabel, ¿qué fue lo que tú hiciste para que mamá Sara te votara? Ay, algo que no le gustó, yo no sé. No. Pregúntale a esa. ¿Y cómo ella te dijo? Ella te llamó y no me venga a mi iglesia. ¿A quién le preguntó? A mamá Sara. Pero ella te dijo, Anabel, no me venga más a mi iglesia. ¿Cómo que Anabel? Que tú qué sé yo qué, que me quiso como que frenar la boca, en una entrevista con Lu García, que yo di, yo dije, no, mamá Sara, espérese, mamá Sara, yo no puedo, yo no sé, yo me voy de aquí. Anabel, ¿quién me votó? Entonces, y no fue Anabel, quizás por lo que tú dijiste, que tú no crees como en eso del matrimonio, ni tener muchachos, ni nada de eso. Es que yo no quiero muchachos. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero tú tienes que... Oye, pero para que yo diga mentiras, Jochi. Pero espérate, si yo no quiero muchachos, ¿qué tú quieres pero, que yo haga? Pero mi amor, pero todas las mujeres tienen el deseo de casarse. Todas las mujeres, pero Anabel Alberto no. Yo no quiero, pero ¿para qué, Jochi? Es que yo no quiero, pero yo no quiero ser no de quiere muchacho. Matrimonio, yo no quiero muchacho, ni muchacho, ni jovencito, ni cuadrito, viejo, ni viejo, viejo de telengado. Nadie quiere a Anabel. Mira, Anabel, tú sabes los muchachos jóvenes, preparados. Ay, che. Ay, no. Ay, che. Ay, ¿tú no, que beban agua. ¿Tú no has visto lo fuerte que está Panky? Mira, Panky. ¿Pero qué Panky? Mira, si yo quiero cuadrito, yo monto una mesa de ajedrez y ahí están los cuadritos. Yo no quiero saber el cuadrito. Yo quiero mi hombre que en la mañana le diga, viejo, amaneciste, tómate tu pastillita de la presión. Bébete tu agüita. Cuídense de cada cosa. Y que caiga el baño. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces casi me obligaron a ver el video. Está bien, déjame confirmar. Y el piqué. Cuando yo di ese video, yo tuve que poner en pausa. Pero piqué, ¿y qué piqué? ¿Y cómo fue que dijo Shakira cuando vio piqué así? Yo soy la que con piqué, loca, loca, loca. Dios mío, el piquetón. Él está por mí. El waka waka. Ay, Dios mío, Shakira, por favor. Coge tu piquete.
Bueno, te puedo decir que de mis tres imitaciones favoritas están Shakira, está... Vamos a decirle Shakira, ¿verdad? Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí, tu anatomía. Otra que me gusta muchísimo es la de Pamela Sweat, porque a la gente le encanta. Chulísimo. Pamela es una de mis favoritas, indiscutible, chulísimo. Y otra que casi no hago mucho, señores, la de Luisa María Güell, esa me fascina. Y está en cada rincón de nuestra casa. Y aunque tú no estés, yo no hago más que encontrarte. Búsquenla en Google, los jóvenes, o en YouTube, los jóvenes que no la conocen, porque eso es de los 80. Oye, con la que se aprendió ella. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá más. Mil años con otros, mil más. Aumentale mil a Diano, lo voy a dar yo. ¡Ay, Danilo! O sea, ya está bueno, ya. A Diana le sale a César. Le sale. He aumentado mi repertorio, don Hochi. O le sale. No, pero espérate, yo quiero que sea. Porque yo, Shakira fue o sea, otro pedacito de Shakira. De la misma. Entonces. La misma canción de Shakira. Porque tú te sabes otra. No, el coro de esa. ¿Cuál? Estoy aquí. Sabroso. Viéndote. Llorándome entre fotos y recuerdos del ritmo de los en los que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome. Cambiándome el pie por la cara mía esta noche y por el día. Y que. Un pie. ¿Cómo era? Nada hacer. Las cartas que escribí nunca las envié. Generas un boleto electrónico con el cual participas para ganar muchísimos premios. Más información en nuestras redes sociales o win.com.do. Win Telecom, sé libre con el. Seis amigos. Un almacén a punto de cerrar. Este almacén no será cerrado. Tú sabes que de aquí come mucha gente. ¡Au! ¿Sabes que es un genio por no darse cuenta que este almacén está a nivel de Decacare? O sea, si tú me das un besito, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando en el almacén. Pero si se queda sin trabajo, manda con él. No quiero en mi vida hombre roto. ¡Bloquéala, señor! Yo creo que este negocio habrá que cerrarlo. Se me acercaron unas personas que quieren comprar el almacén y quieren seguirlo operando. Tuvieron suerte y dinero. 300 mil, 400, ¿qué? 700. Pero casi un millón. Ahora sí me voy a pegar. Pero la alegría duró muy poco. Pero aquí dejaron el limpio. Nosotros no tenemos culpa de que se lo hayan llevado todo y que después se tiran a la policía. Ni nada ni nadie. ¡Vámonos! Tenemos constancia de todo el dinero que se le dio y todos los contratos que firmaron. Dinero del jefe y que él quiere ahora. ¡6 millones de pesos! Cayeron en una trampa y necesitarán de un plan. Nos van a dar un concierto de palo y nos van a cantar 10 años de cadena perpetua. Una super comedia de acción. Lo están persiguiendo. En ese grupito tienen que estar los cómplices. Al parecer ellos eran los que manipulaban esa mercancía. Prepárenme el equipo para el arresto. Caiga quien caiga. Somos hijos de Dios. Y nosotros corriendo ni el diablo lo gana. Roberto Ángel, Daniel Sarcos, Hochi Santos, Fausto Mata, Manolo Osuna, Bolívar Valera y Chedi García. Ellos lo que querían era intimidarme, presionarme, meterme miedo. ¿Y qué pasó? Lo consiguieron. El plan perfecto. ¿Para qué diablo le compramos el almacén a don Pascual? Es seguir que me devuelvan mis 6 millones de pesos. Que quien, no me mate. Que quien,
¡No me maten! Desde el 19 de enero 2017. Bueno, señores, yo para ganar tiempo voy a caminar como que estoy herido. Juntos de nuevo. Ahora, ¿qué tú prefieres? ¿La cárcel? ¿O seguir aguantándole presión a mi hermana? ¿Qué pasa? Ponme la esposa. Solo en cines. Llegó Diana. Digo, perdón, llegó Pamela. La otra Pamela. ¿Hasta cuándo, Hochi? ¿Hasta cuándo esta estafa, Hochi? Yo soy Pamela Suet. Y fíjate si ella no es ninguna Pamela Suet. Que ella le dice que Jan es Janka. Y óyeme, Diana y yo nos encontramos hace unos días en un evento. Hochi, ¿hasta cuándo, Hochi? Pero que para ahora estoy yo vuelto loco. ¿Cuál es la? Ahora estoy yo, ¿tú quién eres? Dame ponerme los lentes. Pamela. Ajá, ¿y tú? Pamela. Continúa. Entonces Diana se me acerca. Adivine usted cuál es Pamela. Pero espérate, dime, Pamela. ¿Tú hablas más que yo, Hochi? ¿Permiso? Ok, está bien. Habla, Pamela, parte 2. Diana se me acerca y me dice, mira, yo no quiero que tú te sientas mal, de verdad. Y yo, para nada. Sí, yo tuve que decirle a Don Hochi porque yo dije, perdóname ahí, que yo no tengo la culpa. Para nada, yo al contrario. Al contrario, Feliz, yo siempre he dicho, yo voy al supermercado donde quiera que esté una tienda y la gente a veces me reconoce por la voz. Sí. Me oyen hablar y de una vez se voltean y me dicen, pero tú eres Pamela. Sí, sí. Trabajar con esos tigres canallas, más que difícil, es súper divertido para mí porque... Esos malhechores, no, esos son mis canallas queridos, son buenísimos, son unos compañeros maravillosos. Yo he aprendido muchísimo con ellos, han sido una especie de consejeros en cierta manera. Y lo más especial es que entre nosotros siempre ha habido muchísimo respeto. Los muchachos me han respetado muchísimo desde que inicié con ellos y la experiencia de verdad ha sido maravillosa. Además de que aprendo mucho de la idiosincrasia masculina. Pero tus letras ya no me hablan como antes, chan. Y si tú cantas no me hablan de amor, es porque tengo una aventura que un día de mí se fue. Ay, mi madre, me voy a volver. ¿Dónde está la botella? Voy a beber, no otra botella, o la pago yo, o la pago yo. Dios mío, no. Vamos a decir que simple supervivencia, pero te voy a decir una cosa, les voy a decir algo. Yo crecí en una familia donde no había como esas diferencias marcadas de hombre, de mujer, que las mujeres no pueden jugar con los varones, las niñas con los niños, porque nosotros somos cuatro hermanos, dos niñas, dos niños en aquella época, así que siempre mi hermana y yo jugábamos con mis hermanos y teníamos que jugar a los soldados y jugábamos a los carritos de caja de bola y eso era muy normal, o sea, no era, para mí eso era tan normal como jugar con las amiguitas. De hecho, al principio éramos solo mis hermanos, mi hermana y yo siempre estuve acostumbrada a ese roce sano con varones y luego con los amigos de mis amigos, pero era todo siempre en un ambiente muy, muy, muy sano porque afortunadamente mis padres siempre nos dieron muy buenas direcciones y nos aconsejaban muchísimo, así que nunca tuvimos ningún problema con eso y yo me llevo súper bien con los caballeros, siempre, por supuesto, con el respeto que me caracteriza y que todos saben. La prima de él. Okay. En mi época, Don Hochi, había tres chicos que eran los tres chambelanes fijos, Don Hochi. Por eso era una cosa, que no había 15 años en ese colegio que ellos no fueran los tres principales. Y no eran solo de su barrio.
Eduardo Chevalier. Que está gordo, lo vi los otros días. Está medio llenito. Está gordo, mío, pues, yo lo vi. ¿Usted lo conoce? No, oye el programa, este niño. Sí, con la barriga. No relaja. Tiene una barriga que suena. Oye, Che. Este niño no oye el programa. Ese es mi amigo del colegio. No, pero Henry lo está oyendo, pero es que la realidad. Sigue. Sí, gordo. El otro, su amigo Marco Cubilete. Ese sí está gordo. Marco Cubilete, gordo y calvo. Está acabado. Ajá, yo lo conozco. Está acabado. Y el tercero, Juan Alberto, que le llamaban Bigotín. El bigote. Usted sabe la adolescencia, don Hochi. Esos tres días. Ya está recordando, de verdad. Bésame en tiempo de vals. Un, dos, tres, un, dos, tres. Sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals. Un, dos, tres, un, dos, tres. No termine jamás. ¡Sabroso! No me está gustando la cara de ella. Tiempo de vals. Ella está recordando algo grande. Se le están aguando los ojos. Le brillan los ojos. ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡No! ¡Espérate! Te quiero aprovechar, Romero. Me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de más, tiempo para abrazar. La pasión que prefieres no hacerla girar. Llevarse violenta como un huracán. No es tiempo de verdad. Nunca me ha criticado el público femenino por nada de lo que he hecho, para nada, porque como siempre he tenido un manejo muy especial dentro del programa. Ya he dicho que mantenemos un respeto, eso es algo fundamental, así que yo también me manejo de manera muy respetuosa, no me gusta utilizar palabras fuera de tono, malas palabras, que aunque no se usa en el programa, pero a veces se le zafa a alguno que otro compañero, pero esa no es mi forma, no me gusta. No me gusta decir una palabra descompuesta, una mala palabra, ni utilizar relajos en doble sentido, marcado, mucho menos, nada de eso. Más fácil se puede molestar porque no hablo mis cosas personales o porque tal vez no entro muy a fondo en algunos temas que son muy controversiales. Trato de cuidarme mucho con eso. Pero después, ninguna crítica, gracias a Dios. Me ha ido muy bien, la gente me acepta mucho y eso yo lo agradezco. Desde el principio ha sido así. Gracias a Dios. Me gusta. Próximamente terminamos con el musical. Próximamente espere el musical. El musical. El musical. La maldita película. La maldita película. Ya siempre usa Periscope. Cuéntame, Eddie, cómo te has sentido con todos los comentarios favoreciendo al programa divertido, por favor. Bueno, estamos súper contentos. Tú sabes que estamos de aniversario. Hochi Santos y Edilenia Taktuk. Primero, decir que son dos seres humanos maravillosos a los cuales quiero y admiro muchísimo y, por supuesto, agradezco muchísimo también, ya que inicié con Edilenia Taktuk, con ella trabajando en producción y luego con Don Hochi en la radio. Así que, para resumirlo en una oración, ¿verdad? Ellos son mis padres en esto. Dos personas a las cuales quiero, respeto y dos pilares de la comunicación y el arte y el entretenimiento en nuestro país. ¿Son experiencias nuevas para ti? ¿Son cosas que ocurren de manera espontánea? ¿Eso se está guionando? ¿Ya es parte de lo que la gente espera? Cuéntanos un poquito del detrás de cámara. Ha convertido en algo que ya la gente espera y que la gente pide. A veces la gente llama o me escribe, haz tal cosa, Invítate a Shakira, hazte el muchachito del comercial que premia. Sí. Pero todo eso es algo que yo hago desde que soy niña. Desde niña, de verdad. La gente me dice a veces, ajá, te dañaste en el programa. Diana entró muy tranquilita. No, lo que pasa es que yo no puedo entrar. Un día lo tiraste de manera espontánea, la gente le gustó. A la gente le gustó y a Don Hochi le gustó. Y bueno, pues Don Hochi es el que me dice. Mamá, sí. Aquello, al otro. Sí. Pero de verdad eso es de siempre. La madre es una madre abnegada. Una madre entregada a sus hijos, que los ama con locura y siempre pidiéndole a Dios que me dé la luz para poder llevarlos a ellos por los caminos correctos de la manera que a Dios le agrade, sobre todo. Una madre que trata de dar mucho amor a sus hijos, porque creo que eso es lo primero que necesitamos los seres humanos, mucho amor y formación dentro de nuestro hogar para poder ser personas que se manejen de una manera correcta en la sociedad.
La esposa, bueno, una esposa. Una esposa buena, fiel, tranquila. Y la hija, bueno, mis padres dicen que soy una buena hija, que los enorgullezco. ¿Qué puedo decir? Trato de ser una persona, trato de ser un buen ser humano y siempre agradada de Dios. Eso es lo que soy, humildemente. Ya. Dios mío, Betty, pero ¿qué vamos a hacer, Betty? Dime. Ay, cuchi, cuchi, estoy exhausta. Mamá no está quieto el día de hoy. Mamá, te he dicho que te comportes cuando estamos en la piedra emisora. Sí, mamá. Mamá, no está fácil hoy. Mamá. Ni papá. Mamá. ¿Papá? ¿Qué te digo? Joder, radio. No, no, no. Bamba. Bamba, mi hijo. Aquí no vuelva. Di algo, papá. Aquí no vuelva. Bamba, Dios mío. Dile. Aquí no vuelva, muchacho. Oye, lo que le dijo. Mira. A mí lo que me gusta, Jochi, la cara que él pone como de pendejo. Sí. Y puñendo. Y mira para los lados. Betty, pero dile a tu amiga Verónica que te ayude. ¿Cómo es Verónica? ¿Qué se llama? Betty. Jochi, ¿hasta cuándo tendré que recordarte que se llama Vilma? Betty. A Vilma. Date ártico para tu capilla, Jochi. Vilma, dile a Vilma que te ayude. Vilma, por favor. Dame una manito acá con mamá, que no se está quieto. Mamá, no cales mi cabello, por favor. Betty, te ayudaré. Dame un momentito que estoy ahora con Pebbles. Pebbles. Pedro. Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro, que te está llamando! ¡Te está llamando! ¡Pedro, deja! ¡Pedro, deja el vivir rocapín! ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Mamá! ¡Vilma! Oh, cariño. Querido, creo que eres un poco exagerado en tus ruidos. Querida Betty, te ayudaremos en un momento. Okay. Gracias, Vilma. Eres una amiga ideal. ¡Fríame un brontosaurio! ¡Oh, qué apetito tan voraz!